No sabemos cuál es la probabilidad de poderlas ver ni a qué distancia, pero bueno, pues es lo que hemos hecho como actividad para hoy. Un día más, pues esto estaba súper nublado y lloviendo, es lo normal, así que vamos a congelarnos un día más por este sitio. Bonito verano en Islandia. Pues esta excursión primero la contratamos por libre, creo, con esta empresa, creo, por Civitatis. Lo que pasa es que al poco tiempo nos la anularon, porque decían que no había disponibilidad. Intentamos contratarla con otras compañías, pero nos decían exactamente lo mismo. Este día, hoy. Mañana sí que hay. Ayer había, hoy no. En ninguna compañía ni de ninguna manera. Así que nos da que pensar que porque ahora mismo hay dos barcos ahí, el nuestro y otro. Los cruceros han copado el día de hoy para sus excursionistas. Así que una excursión que valía sobre unos 80 euros, pues tienes que pagarla al doble si quieres hacerla. Es una. Bueno, pues he hablado con uno de los guías y me ha dicho que el mes más probable para ver ballenas es en mayo. Ahora este mes de junio es menos probable, o sea que vamos a ver, seguro, el 30%. Incluso en mayo viene una ballena azul, que es súper raro de ver. Así que bueno, no vamos a perder la esperanza, vamos a poner toda la fuerza ballenística posible. Y venga, venga, queremos ballenas, queremos ballenas. Pues sí que por fin hemos podido ver ballenas y la verdad es que nuestro resumen, nuestra conclusión de la experiencia es que hace falta muchas horas para hacer esta actividad. Hemos salido a las 8:30 y llegaríamos a la 1:30, de las cuales para ver ballenas pues serán con mucho 20 minutos de verlas, si hay como en este caso. Hemos visto solamente una. Ha sido emocionante, pero es como que dice, bueno, es que he estado luego 3 horas y media en el barquito. La vista no está mal, está guay, pero luego al final, ¿qué pasa? Si quieres ver la vista bien, te mojas, pasa el frío. Y hemos podido ponernos en la popa, refugiarnos, pero aún así yo considero que esta experiencia, para el precio que vale, es muy cara, es mucho rato pasando inclemencias y al final no compensa. Quizás, sí. Hacerla por libre, adiós, a mitad de precio, bueno,
Vale, pero al precio que te lo cobran en la naviera, no vale la pena. Bienvenidos a Reykjavik. Estamos en uno de los puntos super instagramers. Y hay una casita de cuento muy chula a la cual nos vamos a empadronar.